Durante la segunda visita de la vicepresidenta de Colombia a Francia, Márquez, a Tumaco Nariño, anunció que se realizarán importantes inversiones en programas que alejen al Pacífico colombiano de la violencia. Que hay una deuda histórica, sí. Esperamos que esa deuda histórica se traduzca en garantía de los derechos fundamentales. Y es cierto, se ha endeudado el Estado siempre para invertir en otros programas que no son tan esenciales como la vida. Ahora nos toca hacer inversión en programas que primero saquen al Pacífico colombiano y al país de la violencia, en programas que contribuyan a la paz, que contribuyan al desarrollo y al bienestar social.